El fútbol suele tener una frase clásica en la que menciona que va mucho más allá de eso y en casos como el ocurrido en la delegación Azcapotzalco en la Ciudad de México, demuestran que esta aseveración tiene algo de realidad. De acuerdo con Pásala, este jueves en punto de las 13 horas, durante el medio tiempo de un partido de fútbol llanero en una de las canchas del Deportivo Reynosa, dos futbolistas fueron atacados a balazos por una pareja de sujetos en motocicleta quienes ingresaron al deportivo y abrieron fuego hacia ellos. Segundos después de la agresión armada, los futbolistas llaneros de ambos equipos huyeron del lugar al igual que los agresores. Testigos llamaron al 911, pues había dos heridos. Jugadores del equipo llanero explicaron a las autoridades que al momento de escuchar el silbatazo del árbitro para tener el medio tiempo, algunos fueron a sentarse en un tronco, bajo la sombra. En cuestión de un minuto apareció motocicleta color negro y con ello, el ataque directo hacia los futbolistas. Los dos jugadores heridos fueron identificados como Mauricio Medina, de 48 años, y Agustín Venegas, de 60 años. El primero murió en el lugar y el otro fue trasladado de urgencia a un hospital cercano. Autoridades de la Ciudad de México arribaron al lugar de los hechos para iniciar las investigaciones correspondientes además de realizar el levantamiento del cadáver. Los futbolistas llaneros revelaron que los agredidos no tenían ninguna relación delictiva, por lo que desconocen los motivos por los que fueron violentados. Con información de Pásala, Excelsior y Diario Basta. Fotos de Twitter y Pásala. Anímate a comentar. Queremos saber tu opinión. Comentarios Powered by Facebook Comments. Oh,